Educación vespertina o tercera jornada es parte importante de la oferta educativa que tiene la educación municipal de nuestra comuna. En su modalidad humanista científica, es una alternativa educativa y social para aquellos jóvenes y adultos que por diversos motivos no han podido completar o continuar su enseñanza media, entregando una educación de calidad con el propósito de fomentar en nuestra comunidad educativa un espíritu de perseverancia y el afán de superación tan necesario en esta sociedad actual. Desde que abre sus puertas a la comunidad en el año 2000, a la fecha más de 100 jóvenes y personas adultas han podido cumplir el sueño de terminar su enseñanza media, lo que indudablemente ha significado mejorar sus expectativas de vida, permitiéndoles acceder a mejores trabajos o continuar sus estudios en universidades tradicionales y centros de formación técnica. Marcela Sandoval está casada hace 16 años, es madre de 3 hijos y obtuvo su licencia de enseñanza media el año 2011, gracias a lo cual pudo hacer realidad el sueño de estudiar enfermería. Hoy está cursando su primer año de técnico de nivel superior en el Instituto Los Lagos de Temuco. Para ella, estudiar, trabajar y llevar los quehaceres del hogar no es una tarea sencilla, pero con el apoyo de su familia y la convicción de quien quiere puede, nos da un ejemplo de perseverancia y superación. Bueno, es difícil, pero yo creo que cuando uno quiere, puede. Entonces, igual se me hace difícil porque muchas veces me estreso con los quehaceres del hogar, el trabajo muchas veces y el estudiar, porque yo, como les decía, estoy viajando y mi horario de salida es a las 11 de la noche y yo tengo que tomar un bus que me traiga hasta el Cristo y luego del Cristo viajar de a pie hasta aquí, hasta mi casa, y muchas veces he llegado a la 1 de la mañana, pero lo que me satisface es que el día de mañana voy a tener mi recompensa. Cabe destacar que Marcela además obtuvo el mejor promedio de su generación, condición que le permitió recibir de manos del alcalde, don Luis Alberto Muñoz Pérez, un netbook, gracias al cual ha podido complementar de mejor manera sus estudios. Y para mí fue una gran ayuda porque muchas veces uno, como madre de familia, jefa de hogar, no tiene los medios como para comprarse un netbook, que no está ese dinero. Así que para mí fue una gran ayuda porque hoy en día me ha servido de mucho, donde yo puedo hacer mis trabajos, puedo guardar mis trabajos. Así que agradecía y darle las gracias al señor alcalde porque él también vio el esfuerzo que uno hizo y la pudo ayudar a uno con este premio que a lo mejor muchas veces no está la posibilidad de tenerlo y que a uno le sirve mucho. Actualmente, la jornada vespertina del Liceo Isabel Poblete Vargas cuenta con una matrícula de 53 alumnos y un régimen de estudios dividido en 2 niveles, en los cuales se encuentra el primer ciclo, equivalente a primero y segundo año, y el segundo ciclo, donde está tercero y cuarto año. Asignaturas del plan común, como lenguaje, matemáticas, historia, ciencias, además de computación e inglés, forman parte de los subsectores de aprendizaje. Cuenta además con una planta docente de 7 profesores calificados y comprometidos con el esfuerzo e interés que ponen estos alumnos, lo que hace más gratificante su labor. Sí, a ver, trabajar con los alumnos primero es una experiencia bonita en el aspecto de poder educar a alumnos adultos, ya porque tenemos entre las edades de 18 a 50 y algo, 55, 60 años de edad. Bonito, es gratificante saber que los alumnos están terminando sus estudios tanto por razones laborales como por personales, por también razones de estudio a futuro, y muchos de ellos quieren lograr llegar a la universidad, obtener un título profesional. Entonces es gratificante porque ellos vienen porque ellos quieren terminar, ¿ya? Entonces eso es lo importante, y para mí también significa en la parte valórica que es una meta cumplida enseñar a los alumnos de la educación nocturna. Es importante señalar los múltiples beneficios que hoy disponen estos alumnos, entre los que destacan material de apoyo educativo, como cuadernillos, guías y textos escolares. También acceden a la beca de alimentación, que beneficia al total de alumnos matriculados. Otro de los beneficios que se incorporó a contar de este año lo constituye el trabajo en coordinación con la Biblioteca Pública Jorge Llobet,
que ha permitido a nuestros alumnos tener acceso a material bibliográfico y recursos tecnológicos para el mejor desarrollo de sus aprendizajes. En este sentido, el rol que juega nuestra primera autoridad comunal, don Luis Alberto Muñoz Pérez, resulta clave para conseguir más y mejores beneficios para la educación vespertina, cuestión que es reconocida y valorada tanto por alumnos como profesores. Este año hay una preocupación especial a nivel de dirección, a nivel de DAEM y a nivel de alcaldía. Están muy preocupados, hemos contado este año con calefacción, tenemos la colación, me involucro con los alumnos, pero los alumnos han recibido bastante material entregado por la Ilustre Municipalidad, el cual nos sentimos que estamos apoyados en todo sentido. Hay una preocupación, diría yo, a nivel comunal, por la educación de adultos. Además del plan común, los alumnos cuentan con talleres de orientación, en los cuales trabajan temáticas como inserción laboral, alcoholismo o convivencia social, con lo cual se busca fomentar entre los estudiantes competencias y habilidades intelectuales, afectivas, éticas y sociales, para que lleguen a ser personas íntegras y con un proyecto de vida positivo. Retomar los estudios no solo conlleva un reto en términos de reorganizar tiempos y asumir nuevas responsabilidades, representa también un desafío personal, que para muchos guarda un importante significado que se relaciona con mejorar la autoestima, mejorar las condiciones laborales, mejorando así las expectativas de vida para sus familias. Para mí ha sido muy satisfactoria porque he cumplido mi sueño que dejé hace muchos años atrás de terminar mi cuarto medio y seguir estudiando, seguir proyectándome como persona y pretendo igual dar la prueba. Y ojalá es que nos vaya a todos los compañeros bien. Yo lo encuentro súper bueno porque hay muchas personas que tienen las capacidades para estudiar y seguir adelante y aquí les dan toda la regalía a los profesores, ellos son súper bonitos y tienen toda la disposición para nosotros. Para mí es una gran experiencia porque necesitamos, ¿no es cierto?, de terminar nuestros estudios, porque para cualquier trabajo, para cualquier cosa, se requiere, digamos, la enseñanza media y con el cuarto medio rendido. Sí, primeramente, ¿no es cierto?, agradeciendo a las autoridades como también se han esforzado para que esta biblioteca pueda abrirse para nosotros, la nocturna también. Y también agradeciendo a los profesores que también ellos se dedican a cada uno de nosotros. Bueno, ella tuvo que postergar los estudios por el tema de donde quedó embarazada. Y ahora, gracias a esto de la nocturna, tuvimos la posibilidad de... De retomar y terminar el estudio, y además por el futuro de él. Para darle un futuro mejor a mi hijo, claro. Para más adelante. Así que se agradece mucho esta oportunidad de estar estudiando, y la idea es tomarla en serio, porque algunos no lo toman mucho en serio, así que es una posibilidad muy buena y no hay que desaprovecharla. Igual se hace realmente un poco difícil con el tema de él, que hay que estarlo viendo todo el rato. Y desde los 3 meses que empezó a venir para acá. Con nosotros lo empezamos a sacar a los 3 meses para que se acostumbrara. Hay que darse el tiempo, ¿no? Sí, hay que... organizarse bien. Ella se ocupa bien por el Alonso y ahí lo vamos turnando. Así que, por los trabajos, todas esas cosas igual. Así como Marcela, Lucía, Félix, Felipe y Daniela, en nuestra comuna hay muchos jóvenes y personas adultas que no han terminado sus estudios. Esta instancia que les brinda la educación municipal en nuestra comuna es una oportunidad real para completar sus estudios y así poder acceder a mejores trabajos, continuar sus estudios en la educación superior o simplemente demostrarse a sí mismos que son capaces de alcanzar sus metas, sea cual sea su motivación o interés. La educación municipal en Perquenco es la mejor decisión.